Coparmex. El primero es con la Universidad Autónoma de Guadalajara para la obtención de descuentos del 27.27% en la colegiatura de las maestrías, tanto en maestría de administración de empresas como en tecnologías de la información. Es el primer descuento, convenio que acabamos de firmar con la Universidad Autónoma. Y el segundo convenio que firmamos fue con la Comisión Federal de Electricidad para la obtención de beneficios para socios Coparmex. Es un contacto premium para los socios Coparmex, la atención 24/7, asesoría especializada, acceso a foros y a eventos exclusivos para el sector y la representación con la distribuidora. Esos son los dos convenios que acabamos de firmar para los socios Coparmex. ¿Qué beneficios trae? ¿Qué formas? Mira, con lo de Comisión Federal, con toda esta rumorología que hay acerca de que Comisión se desincorpora y que se está desintegrando y todo eso, le estamos dando a los socios la certeza de lo que están haciendo. A partir del mes de abril, empezaron a aparecer en los recibos de luz, que ustedes quizás no los hayan revisado, la razón social ahora con la que factura Comisión Federal. Entonces tuvimos que hacer un énfasis en ese cambio de... razón social, ya que si los cheques los hacían a nombre del anterior, no les iban a ser deducibles a los empresarios. Entonces estamos quitando esos rumores para que la gente tenga más certeza a la hora de hacer sus pagos.